Esta semana se realizará en Chile el 8º Congreso Internacional de Medicinas Complementarias. En la instancia se abordará cómo los sentimientos negativos podrían dañar el sistema inmune y cómo el poder de la mente podría ayudar a curar alguna enfermedad. Para conocer en qué consiste esta corriente, nos acompaña en CNN Contigo Vladimir Huber, doctor en Psicología Clínica de la Universidad de Santa Mónica. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, es obvio que la salud tiene un poder, la mente, perdón, tiene un poder increíble en la salud de todos nosotros. Pero hablemos cómo se ve, cómo se detalla, cómo se visualiza a nivel científico. Bueno, tradicionalmente se ha visto que, o se ha pensado que el cuerpo es nada más cuerpo y que solo hay que ocuparse de eso. Pero con el tiempo se han ido dando cuenta que los pensamientos, las emociones, también afectan lo que es los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces hay una íntima relación. Se hablaba de mens sana, in corpore sano, es decir, la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Por ejemplo, en enfermedades complejas como el cáncer u otras enfermedades, ¿qué poder tiene la mente en poder, a lo mejor no curar, pero hacer más llevadero esta enfermedad? Sí, aparte de llevadero, que sería un efecto, por así decirlo, paliativo, también se ha visto mejoras bastante significantes. Por ejemplo, el doctor David Spiegel de la Universidad de Stanford en California realizó un estudio que fue muy sencillo, si se quiere, pero que tuvo repercusiones muy grandes. Y es lo que se llamaban los grupos de apoyo. En estos grupos se juntaban mujeres que habían tenido cáncer de mama y se reunían una, dos, tres veces a la semana y se contaban sus penas. Eso era todo, muy sencillo, muy barato incluso. Y descubrieron que las personas que participaban de su grupo de apoyo lograban un doble de expectativa de vida comparado con un grupo muestra en el cual no hacían estos grupos de apoyo. Estaba leyendo información bastante interesante sobre las emociones y la salud y le voy a comentar algo que leí que me pareció bastante interesante. Por ejemplo, cada emoción básica se halla unida a un órgano. Dice, por ejemplo, la cólera al hígado y vesícula biliar, la alegría al corazón e intestino delgado, la reflexión al estómago y vaso, también páncreas, la tristeza al pulmón y el intestino grueso, el miedo al riñón y la vejiga. Se está produciendo un encuentro antropológico, si se quiere, un encuentro cultural entre lo que venían diciendo culturas milenarias como India, China y otras, referente a lo que estás mencionando. Y ahora la medicina alopática, que es la medicina oficial, está abriendo sus puertas a estos conceptos y a la vez haciendo investigación científica para probar qué es, qué no es. Y se están dando cuenta que sí. Por ejemplo, en medicina china se habla del pulmón en relación con el deseo de vivir. El hígado guarda mucha rabia, ¿ya? Mucha amargura. De ahí se relaciona con la bilis, que es terriblemente amarga. Y la persona diabética, por ejemplo, que tiene problemas de páncreas y todo eso, hay una amargura reprimida que no ha sido trabajada terapéuticamente y por ende se somatiza, es decir, se hace órgano, se hace carne. Al producirse eso, la persona busca comidas dulces de todo tipo para contrarrestar el efecto amargo que siente dentro. Pero obviamente es un sucedáneo, no le va a producir dulzura. Y ya en psicología se trabaja y se considera equivalente la dulzura con el amor. Entonces nos metemos en temas bastante profundos, pero que la persona, si no los trabaja, va a seguir en un enfoque crónico de su problema orgánico. Obviamente que todas estas terapias que tienen que ver con las emociones cada vez se hacen más complementarias con la medicina tradicional. Por eso se habla de esta conferencia de medicina complementaria. Claro, este viernes y sábado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, acá en Santiago, en Independencia, se hace un congreso internacional al cual fui invitado y vienen expertos de Francia, de Cuba, de Argentina, de otros países, así como chilenos, que cada uno va a exponer en su tema y tal como mencionas, se hace una complementariedad. Ya no se habla de temas alternativos, ahora se habla de complementariedad, es decir, cómo diferentes sectores, diferentes enfoques filosóficos, si se quiere,
dentro de lo que es el campo de la salud, pueden cada uno contribuir y llevar a un enriquecimiento mayor de todo lo que es esto. ¿Está abierto para todo el mundo? Ese es el tema. Requiere de un deseo de trabajar temas internos. El paciente no tiene que ser tan paciente, tiene que ser bastante activo. Y eso no todas las personas están dispuestas a hacerlo, porque a veces duele. Si tú te metes para adentro, empiezas a encontrar cosas que te están causando esos males orgánicos, pero que son a nivel mental, emocional. Entonces, traumas que quedaron sin trabajar, que quedaron reprimidos, recuerdos, situaciones dolorosas, etcétera. Pero salvo que yo los trabaje, nunca voy a llegar al fondo, a la causa de lo que me está causando ese malestar orgánico. Y para las personas que quieran saber más sobre esta conferencia, sobre este tipo de terapias, ¿es abierto para todo el mundo esta conferencia? Sí, cualquiera puede asistir. Hay un sitio web donde informarse referente a la Universidad de Chile. Está organizado, que se hace en la Universidad de Chile, está patrocinado por la Escuela de Medicina de la Chile y de la Universidad Finisterra. Entonces, las universidades y los centros médicos se están abriendo a todo esto, al ver que tanto en Estados Unidos, Europa y otros países hay mucha investigación científica al respecto. ¿Cuál es la visión que tienen los médicos tradicionales acerca de estas terapias complementarias? ¿La están usando cada vez más? Bueno, hay un factor ahí cultural, si se quiere, que es muy interesante. Y mencionas los médicos, y no como algo genérico, sino que los médicos, o sea, los médicos hombres. La cultura científica ha estado siempre regida por los hombres. Ahora se le está abriendo una puerta a las mujeres médicos, a las enfermeras, a las matronas incluso. ¿Por qué? Porque están aportando el otro hemisferio del cerebro, el que se podría llamar el hemisferio femenino, que es el derecho, y que controla el lado izquierdo del cuerpo. Hay un cruce en la unión interhemisférica. Entonces hay un cambio cultural en esto.